Hey, hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en este video les traigo un tutorial en el cual les enseñaré a cómo parchar su Windows para que este le aplique los temas que le pongamos a nuestra computadora. Como verán, a veces a algunos que le pasa es que a la hora de colocarle un tema a su Windows, lo que pasa es que se le cambia a Windows clásico. ¿Por qué pasa esto? Porque Windows necesita un parche, digamos, para que pueda, digamos, aplicar los temas. Y bueno, este parche es el que les traigo hoy, ¿sí? Como es acá, se llama Universal Theme Patcher. Y ustedes lo que van a hacer es descargarse el archivo WinRAR, que lo voy a dejar en la descripción del video, para que se lo descarguen. Y cuando lo extraigan, le va a caer esta carpeta. Ustedes lo que van a hacer es abrirla. Y vamos a encontrar tres archivos, ¿sí? Lo más importante son estos dos. Esto del full glass es para, digamos, para que... Ya, voy a dar doble clic para que lo vean. Le da una transparencia, ¿sí? A ver, vamos a abrir de vuelta. Bueno, eso no importa. Lo que importa es el... Acá los parches. Bueno, hay dos. Esto es muy importante. El que dice por 32 lo van a ejecutar los que tengan el sistema operativo de 32 bits. Los que tengan de 64 bits van a ejecutar el de 64. ¿Cómo sé esto? Muy fácil. Se van acá al inicio, equipo, clic derecho, propiedades. Y acá le va a decir qué tipo de sistema tiene. Como ven, en mi caso tengo 32 bits, así que vamos a ejecutar el que tiene 32 bits. Si tienen de 64, ejecutan el de 64. Damos doble clic. Vamos a ejecutar como administrador, damos que sí. Pues elegimos acá el idioma, bueno, dejamos como voy en inglés y le damos en OK. Warning. Bueno, le dan acá, eso no sé si le va a aparecer. Bueno. Y usted lo que tiene que hacer acá es en estas tres opciones. Le van a dar patch. Y una vez que lo, digamos, ponen en patch a los tres, va a pedir el programa que reinicie su PC. La reinician y ya pueden aplicar cualquier tema que quieran, ¿sí? Y bueno, este fue el tutorial, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Y en el próximo video le voy a enseñar a cómo instalar tal vez este tema u otro. Y nada, espero que les haya gustado y adiós.